Saludos, saludos mi gente de Rumba Comercial, Alex Payola, una vez más con un video nuevo. Y esta vez vamos a hablar del género urbano dominicano. Pero tú sí hablas del género urbano dominicano. Y yo, pero ajá, eso es lo que está dando de qué hablar ahora mismo. Y voy a empezar con esta frase famosa que dice: el que está quieto, se deja quieto. La razón por la cual digo esto es, mi gente, ustedes saben que Lápiz Consciente es la cara o referencia del rap dominicano. Todos los años, cada vez que sale un rapero nuevo, la comparación va con el Lápiz, pero se mantienen diciendo que el Lápiz Consciente está batido, que ya no es nadie, que su tiempo pasó, etcétera, etcétera. El Lápiz lleva años ignorando los comentarios de ciertas personas que su trabajo es hablar, 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 criticar y decir todo lo malo, pero nunca reflejan lo bueno, los temas buenos del Lápiz, etcétera, etcétera. Solo se hacen eco de las tiraderas. Por eso es que las tiraderas tienen más éxito que los temas buenos, porque solo promocionan las tiraderas, no promocionan los temas nuevos. El Lápiz estaba tranquilo, se enfocó en su marca de ropa y tranquilo, tranquilo. Todo el mundo, ¿no? Que el Lápiz está batido, que mira cómo están los demboceros haciendo. El Lápiz agarró y hizo dembow, pegó 4 dembow rápido. Todo el mundo, ¿no? Que tuvo que hacer dembow para sonar. Ok, el Lápiz dejó el dembow tranquilo, volvió otra vez, se enfocó en su ropa, siguieron dándole candela. Pues resulta que ahora el Lápiz dijo, ¿tú sabes qué? Puso un estudio donde tiene una de las tiendas y dijo, voy a aprender la calle. Empezó a hacer música de nuevo y arrancó con una tiradera 911 que tiene el género alborotado. Ahora toditos son cristianos, como dijo el Lápiz. Le llaman la Semana Santa porque ahora están todos en reflexión y están diciendo que el Lápiz está tirando letras con canciones con letras muy sucias. Pero él mismo dice, ajá, las letras están sucias, pero ¿y la canción Tu MM que me dedicaron a mí? Eso es cristiano. Y entonces, como la tiradera de ahora fue para Chelo Chac, para Mozart La Para, los dos han dicho que no están en Lápiz, que no van a decir nada, pero se la pasan hablando y hablando y hablando. Lápiz Consciente, después de la canción 911, que fue una tiradera directa para Chelo Chac, Roche RD, Alofoque, Santiago Matías, Rafi Pina y Mozart La Para, vuelve y anuncia otra tiradera que es la colaboración con Químico, que se llama 4 Minutos. Ya él ha dado varios previews, pero este es el preview más largo que dio. Lo voy a tocar ahora para que escuchen. Y luego de eso seguimos debatiendo este tema caliente. Con esto se nace, esto está muy desafío. Porque no tiene letra, es que tú no quieres lío. Gusano, la viste, mete mano, siempre gano. Y a ti te duele el ano, de tanto soberano. Y tu trampa se nota para los nations latinos. Tú fuiste a ponerle una iglesia dentro de un casino. Recuerda que esos 15 años soy un asesino. Y el juez sabe mi nombre, Figueroa Avelino. Pues yo combino la mierda con tu nombre. Tú haces música pa' niños, yo hago música pa' hombres. Ahí escucharon un preview que se escucha claramente, eso es directo para Mozart La Para, ya que Mozart, en vez de grabar una canción, lo que hace es un live y dice que no está en el Lápiz, que él es contradictorio, bla, 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 etcétera, etcétera. Yo tengo más dinero que tú, lo que siempre hacen, y mencionar el Canry, que el barrio fue un Canry, que esto y que lo otro, pero evadiendo de que tiene que meterse a un estudio y hacerle una tirada para el Lápiz. Pues después que él dijo que no iba a tirarle al Lápiz a responderle, supuestamente de manera sorpresa se apareció en el programa de Alofoque en Kaku ayer. Yo no he visto la entrevista, pero el titular que muestra dice: Mozart La Para dice que el Lápiz Consciente está roto. So, Lápiz hoy, desde que se levantó, es mandando candela. Arrancó con la canción de Mozart, Bárbaro, diciendo que wow, como de 400,000 visitas o 600,000 visitas sube a 1,000,000. Pero los likes nada más aumentan 1,000. Y le dijo, tú no sabes hacer trampa. Están comprando los views. Digo yo, bueno, esos views chinos tal vez toman más tiempo en reflejarse. Y empezaron los dimi directa en redes y publicaban aquí, publicaban allá. Luego Lápiz se incomoda y hace un en vivo. Hace un en vivo en su cuenta oficial. Yo voy a buscar el en vivo ahora. Lo voy a poner en vía YouTube,
para que escuchemos el desahogo total del lápiz. Son como 22 minutos. Yo lo voy a poner entero aquí para que ustedes lo escuchen y me dejen su opinión de lo que ustedes piensan que pasó aquí, porque de verdad manda candela y le da su ramplimazo al doctor Natra. Creo que arranca el live dándole al doctor Natra, porque el doctor Natra siempre se muestra de que no, que tú sabes, yo soy del lápiz y esto y que lo otro, bla, bla, bla. Pero es como medio falso. Y el lápiz hoy se la puso en China. Incluso en un comentario fue y se... This is a story. El en vivo, luego de este comercial. Especially. Yo no me imagino de que yo, de que en mi Instagram, de que todos los días, de que celebrándole el logro de otro y chiste de otro, y de que restregándoselo de que al otro, logro que no son tuyos, de que restregándoselo de que a otro en la cara. Usted lo con pancho, es lo que usted es. Queriendo de variar la vaina, de que para que los lapicistas crean de que tú eres de nosotros. Ahí Lápiz se está refiriendo al doctor Natra, está hablándole directo al doctor Natra. El doctor Natra hizo un video ayer que tampoco lo he visto, pero sale la portada, una foto del lápiz, o me imagino habló sobre el lápiz. Yo después, cuando tenga tiempo, voy a ver esos videos para empaparme un poco más de lo que ellos dicen, pero ya con los chismes y los posts y los en vivo, yo más o menos me empapé un poco y pude hablar de esto que estamos viendo ahora. Seguimos escuchando al lápiz a ver qué dice. Nada más somos 700, llegaste tarde. Así que si tú querías hacer 701, no hay cupo para ti. Al otro. El lápiz se refiere a los 700 lapicitas que dijo Pina que él tenía como suscriptores en su cuenta de Spotify. Por eso el lápiz está diciendo los 700. Ese es el nuevo slogan ahora, los 700 lapicitas. Pancho, al otro Pancho que está hablando de que yo estoy roto, que toque lo... El otro Pancho, ese de Mozart La Para, que fue ayer a la entrevista a hablar y dijo que el lápiz está roto. Escuchemos. Otro, no me importa lo que tú digas, métete al estudio y háblame con música. Todo lo que tú me quieras decir, dímelo en un disco. Todo lo que tú me quieras decir, dímelo en un disco. Eso es lo que tú tienes que hacer. Todo lo que tú me quieras decir, tú me lo dices en una canción. Normal. Ustedes no son artistas, ustedes lo que son es medianteros, segunderos. Ustedes lo que les gusta estar reguindado de otro. Todo lo de ustedes es de que unos números, pero con otro, al lado ahí, abrazado de otro. Hagan ustedes su nombre, como yo. Todo lo de ustedes es de que sí, yo hice tal vaina, pero en el vaina de otro, de otra gente. El más duro en que sé, pero a lo tú es, como yo, que yo hago mi vaina yo. En ese formato que yo estoy de un tiempo para acá, yo quiero hacer mi vaina yo. A mí no me hable de gente, de que yo no necesito de que ayuda de artista, de que de afuera, ni nada de esa vaina. Mi vaina la hago yo. Es el formato mío nuevo, ese yo hago mi vaina yo. Y nadie me va a tener de guaremate por ahí, ni de que pensando de que es un logro de nosotros, de que no es de que por el esfuerzo propio, sino de que... When we put the Kia badge on our factory. Bueno, salió un comercial ahí, vamos a esperar que pase ese comercial. Pero el lápiz de verdad que se siente un poco incómodo, ya lo tienen azotado de tanto que le tiran y le tiran, so era justo que él se rebelara y ahora está respondiendo con cañón, pero como que le están corriendo ahora al lápiz. Yo me cansé de esa mierda ya. Yo, hasta donde yo llegue, ojalá llegue ahí abajo el puente. Pero yo, me siguen. Yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y ya. Y ustedes hablan de riqueza. Y de que ustedes tienen. Y de que todo, vamos a comparar cuente banco cuando ustedes quieran. Cuente banco comparamos cuando ustedes quieran. ¿Qué hacemos? Bueno, ustedes van a ver mi informe, yo voy a tener que hacer un informe de que yo tengo. Sí, o que cuando uno se va a lanzar la vaina, uno tiene que hacer un informe. Uno tiene que hacer un informe de que uno tiene. Porque yo lo que soy es serio, y dominicano, vivo aquí, no me muevo de aquí ni matado.
Cuando él dice lanzarse a la vaina, él se refiere a la candidatura. Ustedes saben que el Lapi hizo un informe en su cuenta donde decía que se iba a lanzar como diputado. Cavada, R.C. Cavada, hizo una publicación o puso un poll como una encuesta y el 95% de la encuesta dijo que sí, que votarían por Lápiz Consciente. Nadie me mueve de aquí. Va a moverme de aquí con una grúa que me tienen que mover. Nadie me mueve de aquí. Que esto lo corremos nosotros, no de boca. Y ustedes saben cómo es la... Ustedes saben cómo es la política. Qué sucia. Ahí es que están los verdaderos gantel. Vamos a ver cómo es la vuelta. Estoy aquí. Saca todo que estoy aquí. Estoy aquí. Que la noto porque ahora claro tiene una vaina del diablo. Esto es en vivo, mi gente, esto es en vivo. Ok. Seguimos. Continuamos. Tú tigres de que hablando de cuarto, loco, pero es verdad, coño, que el que no sabe cómo es el que no ve. A mí lo que me quilla es pile tigres que le creen a ellos y que ellos son ricos. Otro comercialcito, pero este en vivo es un poco largo, pero está bueno. Pagaré de tu carro, el pagaré de los vehículos de ustedes. Lo que yo pago de valla, ustedes no lo pagan de pagaré de vehículo. Lo que yo pago de valla, mamá. Con lo que yo pago de valla, se paga una URUS todos los meses. Claro. Lo que yo pago nada más de valla, se paga una URUS. Una Lamborghini URUS se paga con eso. El Lápiz está burlado. Él está hablando, cuando él dice valla, se refiere a las vallas promocionales que él tiene allá en República Dominicana. Creo que en la Avenida 27 tiene varias vallas con... el anuncio de su marca de ropa, una foto de él para promocionar su marca, que creo que le está yendo muy bien porque ya ha puesto varias tiendas. Tiene una en Santiago, la principal en la capital, va a abrir una en Baní y también va a abrir una en La Romana. Mi gente de La Romana, que lo que es Romana, aquí de este lado, el barrio El Cementerio, no bulto. Todos los meses. Ustedes están hablando de que de cuarto, pero ¿cuál es el cuarto que ustedes tienen? Yo no veo cuáles son cuál es el dinero que ellos tienen. Yo pile caro, yo nunca he visto una matrícula. Veo pila de casa y no veo un título de propiedad. Oigo hablar de que de pila de millones, pero nunca he visto una cuenta de banco. Entonces, ¿cuál es el dinero que tienen estos tigres? Están vendiendo sueños. Ustedes son duros ahí. Vamos a ver al final, cuando todos estos tigres estén como los merengueros de los 80. Quítale bocina para que salga este mono. Vamos a ver al final cuando estén toditos como los merengueros de los 80. Y que no, que yo soy rico, y que no, que yo tengo 70 cadenas, que yo tengo tanto carro. Y dice, yo creo. Dime a ver, ¿quieres sonar en un live? El Lápiz estaba haciendo una diligencia y decidió ponerse en vivo. Para mandarle un poco de fuego, así que seguimos escuchando. Gualellano. Yo sé de tener Gualellano, los gualellanos son de uno también. No quiere sonar en un live. No quiere sonar en un live. Dice que el magante. ¿Oíste? Dice que no. La publicación tiene unos cuantos comerciales porque la estoy viendo de un canal lapicista de YouTube. So, hay que dejarlo tranquilo porque ellos tienen, tú sabes, sus comerciales ahí. Que dice el vagante, coño, este tigre se ha burlado. Y entonces, digan ustedes, normal. Vamos a
hacer cambio de aceite y filtro. Y voy a llevarle la matrícula a estos tigres para que entreguen las dos vainas. Voy a hacer dos entregas de dos vehículos ahora. En lo que ustedes hablan de millones, de 500 millones, de 800 millones. ¿Eh? Estos tigres son los que más hablan de millones y de qué sé yo cuántos millones y que tanto y el carro de qué sé yo cuánto. Y, coño. Seguimos. Mañana voy a rodar el video de Llaves también. Llaves, que era como yo te decía, que él te iba a dar cotorra y luego de hacerte el amor te iba a tratar como cualquier zorra. Eso es para esas mujeres que se venden por dinero, que los tigres la seducen, le dicen: deja a tu marido, ven que yo te voy a poner bacana, yo te voy a poner con todo. Y dejan los maridos botados. Entonces los tigres, tú sabes, el tigre te alquila un carro en una rencal y te lo regala. Y tú duras 30 días con ese carro y tú entregas y de todo, y después viene la rencal y te lo quita. Te quedas tú con el lío. Y por bacana, de que te vendiste por un carro alquilado que te regalan a ti. Viene la rencal, te lo quita y te hacemos ese disco. Ya ves que era como yo te decía, que él te iba a dar cotorra y luego de hacerte el amor te iba a tratar como cualquier zorra, que no te iba a comprender, que era solo un pasatiempo, que tú no eras su mujer, solamente tú eras entretenimiento. Y ahora viene donde mí. Pueden descargar toda la música del lápiz en www.rumbacomercial.com. Ese es nuestro website oficial. Ahí somos Lapicita. Si entran van a ver que la portada principal tiene una foto de Lápiz Consciente. Somos Lapicita full, no bulto. Buscando otra oportunidad. Lo siento, mami, ya estoy aquí. La llama del amor no la prendes más. No bulto. Ten Ching Hao. En Chinhan le llegó la menstruación en esta vuelta. Ten Chinhan, él se refiere a Santiago Matías, acá a los foques. Ustedes saben que él tiene una partida en la frente y se ve como otro ojo. Él subió un meme de eso ayer a su Instagram y le mandó un fuetazo directo. Le llegó el periodo y de todo a Ten Chinhan. Seguí haciendo sin censura de paga Maserati. Pase eso. Seguí. Sin censura de Calaquisti. ¿Cómo que se llama la? Sin censura de que ven, siéntate aquí, coño, pero hay gente pendejo, coño, ¿eh? No se siente en esa silla, coño, cuando viene a veces para con una raquiña del diablo de ahí, ¿eh? Ratrero viejo. ¿Y qué celebridades del diablo que hay en este país? El lápiz se está burlando con las personas que lleva Santiago Matías a su entrevista sin censura y a la misma vez descarta una posibilidad de él irse a sentar en esa silla a ser entrevistado por él. ¿Tú viste a ese tigre en una partida en la frente, igualito a Ten Ching Hao? Dice que un ídolo. Dice que el gurú de la comunicación, loco, mierda, mano. ¿Por qué pensará Freddy Veragoico de eso?
Pero tú has visto quién es el que se autoproclama que él es y que lo aire la comunicación de aquí, loco. Un rastrero viejo, con una camarita de 20 pesos y que haciéndose rico y que hablando de uno en YouTube. Y van todos estos pendejos de cada view para allá, de que a veces rastrero de que hablando. Oye, qué maldita celebridad. ¿Cuál es tu talento? Mi talento es hablar mierda de los demás. Ok. ¿Y cuál es la vaina dura tuya? No, yo agarro una cámara, la pongo fija ahí, pongo un personaje ahí, le hago 20 preguntas. Y vienen un grupo de pendejos y ya, y me hacen rico. Ellos vienen a darme like y a darme view. Ok. Tú eres duro. Ey, el lápiz se está curando full en esta vuelta. Ahí él se está refiriendo todavía a Santiago Matías, que se autoproclama ser el mejor comunicador de República Dominicana por encima de Freddy Veragoico, un ícono que ya pasó al cielo. Increíble. Tú eres duro, loco. ¿Cuál es tu talento? No, mi talento es sentarme aquí con una cámara a hablar mierda de hombres. Yo hablo de todos los hombres del país. Yo tengo que estar pendiente a la vida de 365 hombres para yo buscarme 2 pesos. Y eso te deja en ese país, sí, porque hay un tro de idiotas que vienen y se sientan ahí a verme, yo haciendo preguntas, hablando de la vida ajena. Y yo genero un par de pesos con eso. Coño, pues yo me voy a mudar para ese país también, porque ahí sí es fácil hacerse rico. Ratrero del diablo, coño. Oye, qué maldita profesión tiene ese tigre, loco. Todos los días alguien diferente hablando hablando de mierda del otro, creando controversia, hablando disparate, todos los días, loco, con esa maldita cara, loco, pues si fuera un tigre atractivo, un tigre bacano, ¿me entiendes? Que aunque sea la gente dijera, coño, este tigre es un bacano. Pues este tigre como ese, un tro de trapo puesto encima, una ratrería, 20 años con una misma ropa. Hombre, no, loco. Tú tienes que manejarte bacano, loco. Rastrero viejo. Una olla crónica encima. Sí, que hablando de cuarto. Tú, coño, loco, pero ustedes pueden hablar de cuarto entre los que no tienen cuarto, pero entre los que tienen par de pesos, ustedes están en olla. Yo no entiendo. Como que tú tigres. ¿Y qué concepto? ¿Y cuál es el concepto que ustedes tienen de tener cuarto? Ustedes tienen un... Yo quisiera en serio saber la opinión de la gente sobre si el lápiz está roto o no. Roto, como dicen allá, que no tiene dinero. Para mí, Lápiz Consciente, con 15, casi 16 años de carrera, yo dudo que el lápiz esté roto. Yo pienso que ese cantante Lápiz Consciente está fundido de dinero. Digo yo, para mí. Como lapicito. Un concepto como medio extraño de tener cuarto. Métete en vida seria para que tú veas cuál es el concepto de tener cuarto. Esa cuenta que yo tengo por ahí se llama vida seria. Métete ahí para que tú veas cuál es el concepto de tener dinero, en verdad. O el que se asemeja, porque aquí hay pila de gente que tienen lo de ellos y no andan en eso. Nosotros venimos siendo unos bañaperros delante de pila de funcionarios y pila de tigres que no andan en eso, es clase. Uno dice que no, dice que somos ricos, que yo tengo más que tú tienes más que yo, y hay unos tigres por ahí que nadie ni lo conoce, que ya tú sabes, con el banco volteado, tirándole al tipo del banco y agalleteando al gerente y de todo. Entonces tú tigres dicen que no, que yo tengo, que el lápiz está roto, que fulano tiene. Dejen a uno crecer. Dejen a uno crecer, que ustedes lo que están es con uno. Aquí viene la parte donde el lápiz se siente de verdad revelado. Y le dice que llevan años jodiendo, hasta que en estos días él se revolteó y se decidió a mandarle fuego a todo el mundo. Escuchen. Oyen lo que se fueron estos tigres y quieren que yo no me quille. Y ellos no hallaban cómo tirarme a mí. Empezaron a tirarle a la marca, oye. Y que a la marca de ropa, y que tirándole. Hombre viejo ya, con hijo y de todo. Y que tirándole, y que a la marca de ropa, oye. No quieren... Lápiz, de verdad que parece que le molestó que le tiraran a su marca de ropa, ya que él tiene una visión con su línea de ropa en ponerla a un nivel
grande como otras marcas. Yo me quillo y te dije, cógelo suave. Me mientan mi madre, me tiran por el piso, me dicen que están rifando un carry para que yo participe de la olla que yo tengo. ¿Eh? Le tiran todos los días un bullying a la marca mía de ropa y a todo mi negocio y toda mi vaina. Entonces cuando agarro y lo plancho, están diciendo que son evangélicos. ¿Me entiendes? Ahora me dicen el mejor pastor, el que lo convierte a todos de una vez. Tienen que hablar conmigo. ¿Eh? Normal. El ayuntamiento y medio ambiente tienen que pasarme un sueldo a mí porque quité toda esa basura de la calle. Ya veían toda esa basura de disco y toda esa mierda que habían por ahí, lo quité. Es un cheque que tiene que mandarme el ministro de medio ambiente y la gente del ayuntamiento. Atención, el síndico de Santo Domingo, de mi cheque por limpiar toda esa basura que había en la calle. Yo soy el maduro, yo convierto a los tigres y yo no soy cristiano todavía. ¿Tú has visto cómo que yo convierto a la gente? Yo lo convierto evangélico, lo vuelvo yo de una vez. La creta, vale. ¿Ustedes han visto lo que es? Que yo convierto a los tigres de una vez. Buscaron de Dios todito corriendo. Bájenle dos, entonces. Bájenle dos. Si me conocen, ¿por qué me agitan? Pues yo estaba tranquilo vendiendo trapo y de todo. Y un tro de bullying conmigo. Y ¿tú te acuerdas, claro, cómo era que te... Me tenían, era loco, digo yo, mierda, loco. Digo yo, coño, por estos tigres, todos los días, compadre, una noticia mía, una vaina que el fulano dijo, que vaina, que el lápiz se le acaba la letra, que ya no es lo mismo, que los números, que esto, que lo otro, que en otra plataforma, que ya el lápiz no existe, que hay una nueva generación, que esto, que lo otro de mierda, loco. Y ahora, ¿y qué fue lo que pasó ahora? Ahora están en mute todito. La otra vez con la vaina del dembow se lo demostré. Le dije, señores, déjenme tranquilo, que si yo me pongo a hacer par de dembow, yo lo que lo voy a sacar todito a ustedes del sistema. Déjenme tranquilo a mí en lo que yo estoy. Que yo no hago dembow, no es porque yo no sepa hacer dembow, es que no me tripea el dembow del diablo ese, que no me gusta ese flow. Y si a mí no me gusta, y si yo soy rapero, es difícil entender esa vaina que a mí no me gusta. El que lleva tiempo siguiendo el movimiento sabe que el lápiz incluso inició una campaña contra el dembow en aquellos tiempos. Aunque si recuerdan lo que son seguidores del movimiento, el primer dembow que se metió allá salió de una canción que se llamaba Vamos a Matarnos, que era VK, Lápiz y R1. Y DJ Scoff cogió la capela y le hizo un dembow donde salió la canción que decía que yo fumo hierba, que yo fumo hierba. Y ese fue uno de los primeros dembow que se pegó allá en República Dominicana. Y fue acreditado hacia el lápiz porque la voz principal que sonaba ahí, que yo fumo hierba, era del lápiz. Esa mierda. Y yo lo respeto a todos los colegas que hacen dembow. Todo el mundo tiene la manera de buscarse su cuarto. Búsquense su cuarto como ustedes quieran. Normal. Ustedes se buscan su cuarto. Yo como persona lo respeto a todito. No me gusta ese tipo de música. Eso igual que hay gente que no le gusta la bachata y gente que no le gusta la salsa. Hay gente que tú le pones una salsa y salen corriendo. Dicen, no, yo lo que a mí me gusta es mi vaina urbana. Hay otra gente que nada más son locos con la salsa. Que si tú le pones otra vaina, yo por ejemplo soy frustrado con Gillo y yo no soy salsero. Yo no canto salsa, pero me gusta la salsa, escucharla. Me gusta escucharla, la salsa. Y me gusta pila la salsa. Y yo donde quiera que ponen una salsa, yo estoy frustrado con una salsa. Bueno, yo no soy salsero y no puedo venir a cantar salsa. Ahora, si Gillo quiere hacer una salsa conmigo, yo hago una salsa con Gillo. Atención, Gillo Sarante, ahí el lápiz. Bueno, hace un día o dos días salió un video del lápiz en una fiesta de Gillo gozándose una salsa y contentísimo. Por ahí anda un video rodando. Porque ya eso, tú me entiendes, esos son otros niveles. Pero yo te estoy hablando más o menos de lo que a mí me gusta. Yo vine y hice par de dembow, estaban gritando. Que toque lo otro, que tuve que hacer dembow porque estaba batido, que toque lo otro, que yo solté el dembow en banda. Digo, déjame soltarlo. Normal, solté eso en banda. Digo, déjame dejar eso tranquilo por ahí. Me puse para mi álbum.
saco mi álbum de calidad, toda la vaina, nítido, de gusto, número uno, toda la vaina, el álbum por todos lados, pile de colaboraciones bacanas, que con Nacho, con Lily Gray, esto que lo otro, que ellos que empiezan a hablar mierda también, estos tigres de la... El álbum, por cierto, muy duro, pero con toda la promoción negativa que le dio Santiago Matías, mucha gente creyó que de verdad el álbum estaba malo, porque supuestamente no estaba haciendo números, bla, 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 que esto y que lo otro. Como le dije, él solo le da promoción a las tiraderas, hablando bien, pero las canciones buenas, los álbumes buenos del lápiz, lo subía pero de burla. Incluso nunca había hablado él de Leslie Grace y habló un día solo para decir que dañó su carrera porque grabó con el lápiz. La canción, por cierto, esa canción de Leslie Grace con el lápiz, muy dura, se llama Bailando Te Olvidé. También la pueden descargar en Rumba Comercial. Si entran, la van a ver como canción abajo. La tengo en debajo de Fisher Zone, la tengo abajo. Están los videos, está el video y está la canción. Bueno, esa no tiene video, pero tiene en YouTube, está el audio en el canal oficial de El Lápiz. Álbum, que si yo vendí que esto que lo otro, que si yo no vendí, que si esto, que si aquello, que esto que lo otro. Yo haciendo mi vaina con calidad, tranquilo. Estoy tranquilo. Pongo mi vaina de mi marca de ropa, de mi tienda, ¿no? Que ahora tuvo que poner una tienda porque está batido, que está en olla, que está atrás, que esto que lo otro, que sé yo qué. Déjenme tranquilo. Tengo un rato diciéndole, déjenme tranquilo, que hace mucho que yo no lo veo a ustedes y que como oponente, ni contrincante, ni nada, pues yo no tengo que estar andando hablando de que de cuarto por ahí, porque al que está bien se le nota. Yo no tengo ya de que está hablando y que si yo tengo, que si yo no tengo. Ya yo no estoy, yo no voy por ahí de que si yo tengo, si yo no tengo. Lo que es notable, lo que está a la vista, no necesita anteojo, lo que está a la vista. Ustedes quieren venir y vivir hablando de que si yo tengo, que si yo no tengo, que si yo tengo un Camry, que si yo no tengo un Camry, que si yo estoy en olla, que sé yo qué, y vaina. Yo lo que sé es que yo como todos los días y vivo en una zona más bacana que todos ustedes. Pregunta cómo está el metro por donde yo vivo. Pregunta cómo está el metro por donde tú vives. Ahí se encuesta. Que yo hay pila de constructora por ahí. Tú jalas un constructor de esos, de los sicarios, y le preguntas cómo está el metro por donde vive el lápiz. Y tú preguntas entonces cómo está el metro por donde vives tú. Que así es que esto se maneja. Normal, pues tú puedes tener un castillo en Lomina. Tú vas a tener un castillo en Lomina. Vea un castillo en Lomina y cotízalo. Tú agarras y pones, tú te metes en los barrancones y tú haces un palacio y lo cotizas. Y después tú preguntas, ¿cómo está el metro en Lomina? ¿Cómo está el metro en los barrancones? Lápiz está burlado, burlado, pero hay algo que lo arrastra y es que en su, algo que lo arrastra desde su pasado, que en sus inicios Lápiz, cuando empezó a ver dinero, pues él era el que más fronteaba. Lápiz tenía bling bling, Lápiz subía videos enseñando dinero y ahora la gente quiere juzgarlo por acciones que él hacía hace 11, 12 años atrás, en el principio de su carrera, pero ya se ha notado una madurez. O sea, ya él frontea de vez en cuando lo pullan, pero él le ha bajado a eso. Lo de ustedes es falacia, lo de ustedes es hablar pila de basura, de que tú sí, que tú va, que esto, que lo otro. Te la voy a poner cómoda. Con lo que tú vives en un penthouse, con lo que tú gastas en un penthouse por donde tú vives, tú no puedes comprar ni un quinto piso por donde yo vivo. Deduce de ahí. Nada más te guarda salud. Lo que vale un penthouse por tu casa vale un sexto piso por donde yo vivo. Lápiz Consciente vive en un sector donde vive el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Él es vecino de Danilo Medina. Como si tú eres seguidor de él, sabe que él ha posteado eso varias veces en su cuenta de Instagram. Quinto piso, eso es lo que tú tienes que invertir, un quinto piso por mi casa. Y después de ahí hablamos. Ustedes lo que viven hablando vacuencia y lavándole el cerebro a todos estos chamaquitos que vienen subiendo, que lo ven a ustedes, de que tú tienes un carro y de que tú eres el maduro. Entonces esos chamaquitos andan desesperados por ahí porque ellos quieren tener un carro también de lo que tú tienes.
¿Me entiendes? Porque cuando tú te vuelves un hombre, que tú empiezas a ver la realidad de las cosas como son. ¿Me entiendes? Hay muchos párvulos por ahí que todavía no van a entender quiénes son los que tienen la verdadera feria aquí. Nunca lo van a entender. Porque es que usted piensa que el que tiene la feria es el que tiene un carro bacano y una cadena que le da por los tobillos. Pues sí, es por eso yo sigo siendo el más pobre. Yo voy a ser el más pobre del mundo. Yo soy el tipo, yo estoy rotísimo. El que está bacano eres tú. Ahora yo hago cuarto acostado, no sé tú. Yo me acuesto y me levanto así, y encuentro la moña ahí y digo, ¿cuánto vendimos hoy? Está todo frío. ¿Y tú? ¿Te pega del mofle y te alimenta? Dime, ¿tú lo prendes el mofle y tú lo prendes el carro y te pega del mofle? Respóndeme. Bueno, mi gente, ahí se acabó el en vivo. Minutos después de que se acabara ese en vivo, inmediatamente empezaron a subirlo en las redes. Santiago Matías agarró cortes donde él le tiró a él y ahí mismo le ponían el caption, tú no sirves, yo soy mejor que tú, etcétera, etcétera. Subió también un comentario, una captura de un comentario que el lápiz le dejó al doctor Nastra, donde le dijo, tú eres falso, tú me halagas, pero eso es de mentira, etcétera, etcétera. Porque como ustedes saben, siempre en el programa, cuando están acabando el lápiz, el doctor muestra como que él es solidario con el lápiz, pero en sí esa es la química que ellos hacen. Él discute en contra, se discuten uno con el otro para darle sazón al programa. Nunca pueden estar de acuerdo. Pero en realidad, el doctor hace eso para buscarse su chelito y el lápiz se la puso y le dijo que es lo que es un segundero. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó este video, un poco más largo de la cuenta, ya que estuvimos escuchando el en vivo completo del lápiz. Si tienen algo que decir o si vieron el video hasta aquí, me imagino que sí tienen algo que decir, ya sea bien o mal, déjenlo en la caja de comentarios. Y como yo siempre digo en mis videos, no se suscriban, no activen la campanita, no me sigan, no den like, no comenten y no me sigan en mis redes. Es más, no vean el video. Me quité. Alex Payola, ya ustedes saben, rumba comercial.